con el equipo de Macarao, en la parroquia Macarao, específicamente en el bloque 11, en la cancha deportiva, donde se han venido realizando una serie de actividades, una serie de recuperaciones. Como pueden ver al fondo, todavía le falta. Se ven los niños jugando en un piso bastante maltratado, pero este equipo valioso ha tratado de recuperar y mire, todavía le falta. Lograron conseguir los tableros, las mallas, algo de pintura para recuperar media cancha, pero todavía le falta. Y aquí están los valientes líderes sociales. Jorge, bienvenido. Este es el Pitazo, puedes darnos tu experiencia. Bueno, buenas noches, soy Jorge Girauquín y le doy las gracias a Will, que siempre, bueno, estamos trabajando en conjunto, a Maribel, que bueno, también bienvenida, que es el mismo grupo de nosotros, y bueno, lo otro, lo que le pedimos, bueno, yo vengo por esto, porque hoy es la gran noche de las artes, apoyando al deporte aquí en el bloque 11, 12 y 10, porque aquí este es un pueblo que parece mentira, está olvidado completamente. Esto es lo que nos da es lástima. Cómo tú pasas por aquí, lo que te da es sentimiento, lo que creo que llorar el hambre que estamos pasando todos ahorita. Y gracias a Will, bueno, que está rescatando a estos niños también, bueno, metiéndole al deporte, sacándolo del vicio de la baraja, jugando los juegos de... Tantos juegos que hay ahorita, que bueno, que lo que hay es perdición, pues, y esto no es nuestra Venezuela que nosotros tenemos soñada. Esto no es nuestra Venezuela, no lo vemos una Venezuela unida, aquí cabemos todo, blanco, amarillo, rojo, aquí cabemos todo, sin excepción. Y lo que queremos es un apoyo de que, bueno, como este señor Will está haciendo esto, estos labores sociales que está haciendo, que son demasiado excelentes y conchales. Yo cuando vengo para acá me siento tan agradable como este señor, porque este tipo trabaja con las uñas. Si usted lo viera como trabaja este señor y la amiga Lila, por ahí la amiga Lila no le gusta salir por los medios, pero de todas maneras es una luchadora social igual que nosotros. Bueno, nada, pues nosotros venimos por la noche de la salsa, así como ven aquí, que viva la Fania. Bueno, de esto se trata el Pitazo, de esto se trata ser líder social. Y bueno, aquí el Pitazo siempre acompañando en estas actividades. En breve ya vamos a colocar el cine para proyectarles la noche de la salsa. Y bueno, gracias Jorge, gracias Maribel, gracias Will por la invitación. Aquí seguimos, vamos a apoyarlos en lo que podamos y para adelante. Gracias, muy buena noche.